Hola, buenas, ¿qué tal? Soy señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld, estamos aquí en nuestra base zombie. Y esto viene. Este grupo de aquí es lo que viene, pero bueno. ¡Ey, construcción fallida, Stug! ¿Por qué? Stug, porque está, iba a deciros, no, está Stug que va a ir ya por este tal, y está Pickles que también va a ir a poner este muro de madera. Y estamos un poquito protegidos, pues va a ser que no. Va a ser que no, que la poca madera que tenemos, a ver si les da tiempo a hacerlo. Porque cayeron las murallas, pero bueno, hemos vuelto a salir adelante. De aquella manera, pero hemos salido adelante. A ver si me terminan de aquí el muro este. Venga, chicos. Y Pickles hace el otro, Pickles hace el otro. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Dónde vais? A descansar y a descansar, ¿no? Y a tratar a Stug. Stug va a tratar a Stug. Me parece también bien que tenemos a todos estos dañados, pero por lo menos ahora los muros están aquí. Así que podemos dejar que se acerquen un poquito más e hincharnos a disparar un poquito después de que descansen. Porque mira, están todos dormidos de día. Están reventados los pobres. Si es que vaya paliza les dimos aquí. Cayeron los muros, pues es lo que hay que defender los muros. Por cierto, estos colonistas son infectados por zombies, Stug y Moody. Así que dice que pone inminente infección zombie, tanto de Stug como de Moody. A ver, Stug, la salud. Contusión zombie, zombie bite, 4,6 horas. Infección, vaya mierda tú. Y Moody, lo mismo, en 4,7 horas. Así que supuestamente se convertirán en zombies, por lo que quiero entender. Dejadme que vea Stug. A ver si se cura con una de estas buenas medicinas. O a ver si se toma un antibiótico de estos. Un extracto zombie para curarse. Hay que verlo, salud. Está tratándose para aquí más. O a lo mejor sube aquí esto. No lo sé, ¿eh? No lo sé, no lo he visto yo todavía esto como lo hacen. A ver. Quemadura tratada, calidad, vale. Ahora se va a comer. Pero la infección zombie sigue estando ahí. ¿Y cómo hago entonces? ¿Le digo que se trate con esto, que se lo tome él mismo o algo así por el estilo? Pues por sobre una acción. A ver, Stug termina de comer. ¿Dónde va? ¿Coger otra comida? No. ¿Puedes? Ah, priorizar uniendo zombie. Oh, se van a infectar. 3,8 horas para la infección. ¿Y Sacha también? No. ¿Y Teddy? Tampoco. Ironhead tampoco. Stug y Modi son los dos que están ahí tocados. Se van a convertir, ¿no? Entiendo de qué. Entiendo de que podemos saber quién era el mejor médico. Volvemos a lo de otras veces. Teddy, que también está tocado. Le podemos decir... No. Ocupado por Stug. ¿Y cómo hago para que me hagan tratamiento zombie? Es que veo que se me va a convertir ahí Stug y me va a tocar matarlo. Vale, estos por aquí ya han llegado. Ojibir y Atlato. Sin miedo de momento, pero aquí al lado los tenemos ya. Igual que estos estarán cada vez más cerca. Pues sí, pues mal vamos. Mal, vamos, me decís que secuestrase. Que capturase a Fénix, porque es muy personaje, muy variopinto. Aunque no dispare, y la verdad es que sí, pero os lo digo de verdad, prefiero hacer la misión, no ponerme en contra del Imperio y ver a ver si esto sobreviven, que eso me interesa bastante más. Moody, 3 horas para la infección. A ver, ¿sube la velocidad ahora? No, sigue estando bugueada, me lo decíais vosotros. Por cierto, lo del arma este, me dijisteis que seleccionase el arma. Ahí está. Porque tiene la cerveza vacía, supuestamente. Incluso, ¿podemos decirle que tire la cerveza? No. Pues realmente, o quitando aquí, eso es. Y así. Vale, perfecto. Perfecto. Infección inminente zombie. Stug y Moody, pobrecicos. A ver, salud. 2,4 horas, entonces sí que se me convertirán. Pues a lo mejor tenemos dos convertidos dentro de la colonia. Voy, mira, están aquí, han dado la puerta, mira, la puerta ni la han tocado, pero están aquí todos. Y ojo que se vienen también los antidisturbios estos. No me espera. Oh, que va a abrir la puerta, oh, que va a abrir la puerta. ¿Alguien despierto? Fénix. Fénix que no ataca, qué bien. Qué bien. Bueno, pues se va esta puerta de aquí abajo. Que algún que otro zombie hay, pero se va a la puerta de abajo. Pues que se vaya a la puerta abajo. Mira, el resto que sigan descansando, que les suba un poquito el humor general a todos. Y cuando se despierta alguno de ellos, pues habrá que enviar a defender la colonia. Si se cuelan un par de estos zombies que hay acá abajo, que son poquitos, me da igual. Me preocupan estos. Que espero que cojan también el camino hacia abajo. Ojo que se viene hasta esta puerta de acá. Sí, hasta la más lejana. Claro que sí. Y de aquí se irá a esta, y de esta se irá a otra. Va. Que haga lo que le hagan, ahora le matamos. Satch, ¿dónde vas? A Dudding, a pintar. Por cierto, a ver, necesidades, el humor le está subiendo al 41. Lo hemos tenido al 37 el humor, O sea, ahí al límite de que esto se vaya a la mierda. A ver, ¿por aquí alguien despierto? No hay nadie despierto. Pues vete a abrir puertas, ¿qué más da?
Por cierto, ¿Fenix estaba durmiendo aquí? No, estaría curando a Moody. Moody, ¿cómo está tu salud? A ver. En 0,8 horas infección. Sí, claro, lo que nos hacía falta. ¿Y esta por qué está abierta? La he puesto yo a mantener... ¡Ah! Por lo del incendio, por eso la he puesto yo a mantener abierta. Y nadie para ayudarte. Bowman, ¿cómo estás de...? Uf, no es que estés muy bien, pero hay que darle a este. Fenix, vente para acá. Vente por aquí de momento. ¿Qué está abriendo ahora? Una luz. Nos ha apagado la bombilla y se ha quedado tan ancho. Bowman, ¿no puedes ir por aquí abajo? Les va a abrir, les va a abrir. Les va a abrir. Mirad, les va a abrir. Se va a meter. Oh, no, no, vuelve para atrás. Vale, 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 vale. Vamos, Bowman. Que le vas a meter dos golpes bien dados. Ahí está, tomar por saco, zombie. Bowman, te puedes pirar. Fenix también. Me preocupa Moody. 0,2 horas para la infección. A ver si se convierte, no se convierte. ¿Cómo se convierte? 0,1. ¿Se convierte en la de Satch? Que le podríamos amputar la pierna izquierda, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Pero quiero ver si se convierte el todo o no. 143 horas para que sea un zombie. Pero sí, hay que operarle esa pierna. ¡Ojo! Que han abierto un agujero por aquí. Mientras estaba despistado con el otro, han abierto un agujero por aquí. ¡Joder! A ver. Reclutar, vente acá. Teddy, reclutar. Vente acá. Han abierto un agujero por ahí, cabrones. Bowman, vente también por aquí. Uf, Stug. No sé qué decirte. Es que son muchos los que tenemos aquí. Por lo menos si están entrando todos por ahí, los podemos zurrar bien dados. ¿Alguno baja abajo corriendo? No. ¿No? ¿Quién está disparando por aquí? Bowman, tío. Ah, que tengo puesto en todos. Ahí está. Ahora no me dispara mientras corren, eso es. Veníos aquí a los muros y desde los muros. Pero acertar, eso estaría muy interesante, que acertaseis. Bo, este muro ya se ha roto. Este muro se ha roto. Venir aquí. Bowman, vente para acá. Teddy, vente para acá. Pickles, tienes que ayudar. Lo siento por molestaros a todos, pero son muchos zombies aquí todos juntos. Sí, 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 son demasiados zombies aquí juntos. Moody, lo mismo. Luego te voy a tener que operar la pierna, pero ahora de momento ayuda. Ahora de momento ayuda, lo arreglamos los muros. Son muchos zombies aquí, mirad, y todavía queda todo ese grupo de ahí. Con otro antidisturbios más, son tres antidisturbios. Y yo sin granadas, qué bien. Venga, todos vosotros ahí, así en fila. Pickles, tú ponte aquí en medio de todos también. Vale, otro que ha caído. Ir a darle al antidisturbio. ¿Estuvo dormido? Curándose, pero mira, a ver la salud. Habría que quitarle también el pie izquierdo. Habría que operarle el pie izquierdo a esto. Reclutar, ponte esto. Vente acá con todos. Están todos luchando, sí. Bueno, el antidisturbio va cayendo, igual que todos nuestros muros. Pero mira, los muros me importan ahora lo menos posible. O sea, quiero matar a estos zombies. Me interesa la muerte de todos estos zombies. De momento están como algo empanados. Esperaros que se está haciendo de noche. Que nos dé la risa floja. Venga, venga, entre todos. Tenéis que hacer que estos zombies caigan de aquí. Vale, por ahí he visto cómo ha caído otro. Bueno, son muchos. Y tiene que venir este grupete, ¿eh? Vamos todos para acá. Guau, lo duros que son los que llevan armadura, ¿eh? Qué pesadilla de zombies. Vamos, chicos, que podéis con ellos. Es que en las mismas puertas se han abierto agujero. Y están rompiendo los antidisturbios. He visto cómo rompía esto de aquí. Y esto no era una puerta, esto era un trozo de muro por ahí nuestro. Venga, venga, darles, darles. Tengo que andar con cuidado porque estos se van acercando. Podéis darles todo a este, eso es, meterle puerta a este. A este de aquí me interesa que le metáis. Vale, cayó, cayó, cayó. Buah, mira qué agujero hay hecho ahí ahora mismo. Que lo hemos hecho nosotros seguro con los disparos, pero vaya agujero. El antidisturbio se ha dado media vuelta. Interesante. Satch, que estás aburrido. Ven aquí, anda, hijo mío. Ven aquí, ir aquí. Iron Head, vente para aquí atrás. Eso es. Teddy, vente para aquí atrás. Stug, vente para aquí atrás.
Ahí está, en filita otra vez todos. Y ahora el eléctrico le va a meter Sachi en cuanto asome. Buah, mirad, viene todo este grupo de zombies por aquí. No, bueno, no lo estaréis viendo, pero por aquí hay un grupete de zombies bastante majo. Que están a punto de entrar. Nada, nada, que no vamos a tener un día tranquilo, que van a tener que entrar sí o sí. A ver, todos vosotros, ¿no podéis poneros a darle a estos de aquí? Venid aquí. Que Sachi se va a encargar de este. A atacar a Piroman este. Vamos, Sachi, métele. Vamos, Sach, tú puedes con ese de sobra, mele. Puedes más que de sobra. No, pues ha recibido, ha recibido. Cuerpo a cuerpo nivel 7, a ver, salud. Poco, poco, a ver si le mete ahí un par de buenos golpes, Sach. Buah, vosotros no estaréis viendo más que rafagazos por todos lados. Pero está Sach pegándose con, aquí con uno de estos azules. Y por aquí te habrá al menos 30 zombies y dos de ellos antidisturbios. Al menos dos antidisturbios. Vale, Sach, te puedes volver a pirar, has currado bien. ¿Te vas a coger un Twinkie? Pues cógete el Twinkie, hombre. ¿Quién soy yo para decirte nada? Buah, están ahí todos puestos aquí, todos los zombies en este hueco. Y son muchos con armaduras. Ese es uno de los problemas, hay mucho con armadura. Y es que no los aciertan además. Buah, se les va a ir la pinza a todos, ya veréis de qué manera se les va a ir la pinza. Es que nos enviaron un ataque de zombies. A ver, había casi 500 zombies en el mapa, 350 hay. Y no están dejando de salir zombies en el mapa. Pero estamos bien rodeados. Pero bien, bien rodeados de zombies. Pero es que ha salido un grupete de aquí todo majo. Y creo que viene otro. A ver, permitirme un segundo. Sí, veo por aquí otro antidisturbios de camino. Pero esta vez es solo uno. A ver si terminan con estos dos. Es que eran tres. Eran tres. Vale, por aquí se está acercando ya uno. Que de momento... Vale, ya le han roto la armadura. Vosotros, correr para acá. Venga, todos para acá. Todos para atrás. Ahí juntetes, eso es. Venga, que podéis con ellos de sobra. Están fuera, están fuera. Vale, cayó. El que tenía que caer cercano, podéis volver ahí arriba todos. ¿Queda este antidisturbios de aquí? ¿No es terminado este antidisturbios? Hemos terminado con todos. ¿Cuál es el problema? No tenemos muros. No tenemos muros, estamos desprotegidos totalmente. A ver si acaban con este antidisturbios de una vez. Y les voy a mandar a todos a descansar. Cayeron. No, 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 ir a descansar, ir a descansar. Ir a descansar. Dejaros de zombies. Mirad, todos están cansados, deprimidos, pero bueno. Pero bueno, hemos vuelto a salvar la colonia. Eso sí, los muros han vuelto a caer. Los muros han vuelto a caer. Llevamos cuarto hora matando zombies aquí, pero hemos dejado esto casi sin zombies. Que por aquí arriba siguen saliendo más y más. Mira, veo por aquí uno, un minero. Pero bueno, hasta que vuelvan a llegar por aquí abajo. Tenemos por aquí otro grupete de ellos. Pero no están atacando la puerta ni nada, así que... O si la atacan, le están haciendo bastante poco. Así que podemos dejarles descansar y hay que ir a arreglar esos muros sí o sí. Mira, por aquí viene uno todo loco. ¿Dónde vas tú todo loco para aquí dentro? Bueno, estos que van a venir por aquí, que nos van a pillar despistados. Cuando se despierte todo el mundo ya me pondré con ellos a atacarlos. Lo que sí que habría que hacer, ponerles a cortar madera. Si queda algo de madera en nuestra base, habría que ponerles a cortar madera. Entalar. Bueno, tres árboles por aquí, cuatro. Uf, seis árboles. Y uno de allá afuera, pues uno de allá afuera. Vale, un zombie viene por aquí todo directo, ¿eh? Este sí que viene aquí todo directo a la fiesta. A ver a dónde se queda. A ver, ¿vienen por aquí alguno más? Sí, veo por aquí algún otro. Pero es poco, es poco, es poco. Y tenemos uno dentro de base, ¿eh? Está aquí abajo, a ver si llega a una zona con luz. ¿Romperá las puertas? ¿Este rey, esta reina? ¿Rey o reina? ¿No? Ha ido hasta la puerta y se ha quedado delante. Ni la ha mirado. Pues tenemos un zombie en base. Y más que entrarán, es que mirad. Nos falta muro aquí, nos falta muro aquí. No tenemos casi... ¿Arenis casi que hay para hacer el... estos dos bloques de aquí? Fantástico. Pues esto de aquí. Órdenes, ya lo tenía abierto. De construir, esto habría que deconstruirlo y sacar una poca de madera. Esto habría que deconstruirlo y sacar una poca de madera. Todo esto habría que deconstruirlo y sacar una poca de madera. Y esto es para cancelar, cancelar y cancelar. Sí, yo creo que van así las cosas. Y a ver ahora cuando se empieza a despertar la gente si venimos a por este zombie de aquí. Ojo que ahora sí que ha subido la velocidad. Un poquitito sí que ha subido porque ha empezado a andar más rápido el zombie. Pero sigue bugueada, ya os lo voy diciendo, ¿eh? O sea, lo veo yo perfectamente que está bugueada la velocidad del juego. Así que habrá que esperar. ¿Viene algún otro? Sí, mirad, viene aquí un grupo de zombies. Bueno, espérate, lo podéis ver así. Este grupo de zombies de ojos rojos. Y por aquí que estaba entrando otro, que quiero ver que este que entra. Ah, este es un empanado. Y estos son empanados de ojos rojos.
En nuestros muros. En nuestros muros. Es lo que hay. Es que mirar cómo hemos dejado este muro de aquí. Está jodidísimo. Y a ver, este grupo se queda por aquí empanado. Sí, están por esta zona, pero como algo empanaetes, ¿eh? Igualmente voy a estar pendiente. Porque ahora de momento están descansando. Pues mira, mientras descansan, que vengan los zombies que tengan que venir. Se quedan aquí empanados, en este esquinazo, mirarles. No sé si veréis algo moverse, pero están ahí todos con los ojos rojos empanados de la vida. Vale, por cierto, Moody, salud. En 133 horas, la pierna izquierda, habría que operarle. Operaciones, añadir proyecto. Implantar pata de palo en pierna izquierda. Yo creo que sí. Le va a ralentizar, pero no se va a morir. Ni se va a convertir en zombie. Y estuja algo parecido, ¿verdad? No sé si lo estoy haciendo bien, ya os lo voy diciendo. Y es pie izquierdo. Pues lo mismo, pata de palo en la pierna izquierda. Añadir proyecto. Dentadura, pie de madera. Ojo que el pie de madera me valdría, el pie izquierdo, creo. Pie izquierdo, meñique izquierdo. ¿El meñique de qué? De la mano o del pie. El meñique, sí, pero no dice si es de la mano o del pie. Espero que sea también del pie. Pues entonces le implantamos en vez de toda una pierna, solo el pie. El pie izquierdo creo que era. Sí, pie izquierdo. Es una jodienda, pero casi prefiero quitarles partes del cuerpo a los colonos a que se conviertan en zombie, ¿no? Creo que es lo más lógico. De momento con pies de madera, pues con pies de madera. Que de momento en una cama tirada en el suelo como está aquí el pobre Satch, pues de momento tiran una cama en el suelo, por cierto. Como personajes, el humor al 37, está ya al límite, está ya al límite. Está ya al límite para que perdamos la misión. Y todavía le quedan aquí dentro de nuestra base. ¿No viene? A ver, Fénix. 17 días. En 17 días ha venido. Y a ver, ¿cuántos zombies tenemos ya? Mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zombies están ya dentro. 7 zombies están ya dentro. Y cada vez hay más en los alrededores. Por aquí hay un montón de ellos. Por aquí hay una barbaridad de ellos. No, pero lo que me preocupa son estos de aquí. Vamos a tener que ir a por ellos. Vamos a tener que salir disparando. Están aquí en nuestra puerta todos. De momento Fénix es la única despierta. ¿Dónde está Fénix? Implantando pie de madera. Ojo que va a operar ahí a Stug. Ojo que va a operar a Stug. Pues para adelante, a ver si sale para adelante Stug. Con este apaño. A ver si así evitamos que se convierta en zombie. Implantando pie de madera. Uy, cerebros, algo han visto. Algo han visto, algo han oído. Se han puesto un poco raretes. Estos están muy acelerados, estos de por aquí. Sí, están como muy acelerados, cosa rara, ¿eh? Por aquí hay unos cuantos zombies también dando la turra. Hay bastantes zombies en los alrededores, ¿eh? Me estoy fijando, hay bastantes zombies en los alrededores. Y me gustaría salir a por este arma y a por estas medicinas que se van a estropear ahí afuera. Me gustaría que... A ver, ¿alguien ha salido? No, tengo que estar muy pendiente. A ver, Fénix, está poniéndole ahí el pie, a ver si lo hace bien. Porque el otro era Moody, que está aquí en cama también. Y viene Teddy a hacérselo. Teddy es el mejor médico. Fénix, ¿qué tal en medicina? Medicina... ¡Uy! ¡Solo! Pues bueno. Suerte, Stug, que no te quedes sin pie. Ya no que sea de madera o de otra cosa, sino que te quedes sin él. Vale, tenemos ya a Angie por aquí la primera. Angie. Venga. Que te vas a mover y puedes moverte y disparar a la vez. Que lo sabemos los dos. Misión activa, viaje a las estrellas. Esto, si no me equivoco, Charlon Whitestone, que no me salía. Pasaje total, la nave de huida. ¿Dónde estará? Vamos a ver, que cargan el mapa. Ya por mera curiosidad, a ver dónde está la nave de huida esta vez. ¿Está pausado? Esto está pausado, sí. Colapso de Teddy, de Angie, de Pickles, y están todos en la mierda. Y eso está para aquí abajo a tomar por culo. Y nosotros estamos... Que con tanto campao no nos veo. Somos azulitos aquí arriba. ¡Fua! Le pueden dar a la nave. A ver, Angie. Ah, Angie se le ha ido. Me cago en la leche. Con todos los zombies aquí se le ha ido además. Uff. Porque encima está. Este tiene, por cierto, salud. Meñique izquierdo. ¿A qué va a ser de la mano? Entonces va a ser de la mano. Tetera, en plan pata de palo. Mano de madera. En la mano izquierda. Hay que también darle más a... Y a ver, Moody también está en ello. Buah, Angie se le ha ido, le van a atacar. Qué mal. Hay que salir a ayudar a Angie. Me da igual. Bowman, ven para acá. Reclutar, vente para acá, Bowman.
Ironhead, reclutar. Sé que estáis todos de un humor de perros, pero va a ser la única manera de que esto salga adelante. Tenéis que venir aquí a atacar a los zombies que ya tenemos. Ojo, bueno, pues a los tres que tengo reclutados: Ironhead, Bowman y Pickles. Tú, venir aquí todos. Me han entrado para adentro, fantástico. Porque vais a venir a atacar a todos estos zombies de aquí. Vale, puertas cerradas. Pues esperar, venir por acá. Vamos a intentar pillarles desde fuera, a ver cuántos tenemos por aquí dentro más. Solo uno por ahí abajo, perfecto. Angie que se vaya aquí con su rabita a romper todo. Vosotros que estáis de menos peor humor, venid a salvar la colonia. Venid aquí, que vais a salvar la colonia. Luego ya mandaremos a Pickles a arreglar eso de ahí, porque vienen por aquí más aún. Y el antidisturbios. Mierda de zombies. Vale, ¿se ha caído? Vamos, que ese es el primero que entró, que venía de directo aquí a la fiesta. A ver, vosotros, que están ahí atacando a la puerta. Ojo, que están ahí atacando a la puerta. No tenemos puerta. La van a romper. Deja la puerta en paz. ¿Qué te ha hecho nuestra puerta, zombie maligno? Vale, vosotros tres, vais a seguir esa fiesta. Venís por aquí. Que tenemos aquí otro grupete. Y ahora venís a por ellos. Pickles, ponte ya mismo con... No, Pickles, reclutar, no. Pickles, vente a priorizar transportando en basura. Sí, esto es. Vosotros dos, que vais como más rápido, vais a encargaros de dar a los tiros. Vale, se ha caído. A ver, esos de ahí arriba. Venga, ni ojos rojos ni ojos nada. Podéis de sobra con todos ellos. Vamos, que entran. Aguantarles ahí. Vamos, que están fuera. Buah, grandes tiradores tenemos. Venga, que no pueden con nosotros. Ojo, que vuelven otra vez. Vamos, que están fuera, que podéis con ellos de sobrísima. Mira, se ha caído solo. Vale, por aquí. Volver, Pickles huye. ¿Ha tirado el arma? ¿Ha tirado el arma, Pickles? ¿Equipar rifle? ¿Cómo tiras el arma, tío? ¿Pero qué tontería me estás contando? Claro que sí. A ver, vosotros dos. Mierda, estoy con Pickles pendiente. Pickles, la cirugía... ¡Oh! La cirugía estuja fallada. A ver, salud. Se moriría en 18 horas. Vale, lo primero. ¿Quién está con Stug? Stug, esta cama es médica ahora, porque lo digo yo. Stug, priorizar... No. Descansar hasta estar completamente curado. Fenix, prioriza tratando Stug. Que toco volver aquí arriba. Pickles, vente para acá. Vosotros, ir viniendo para acá, que estos pueden... Que podéis dispararles a la vez que andáis. Pickles, tío, ven acá. No he visto yo este zombie, ¿eh? Mira cómo corre el jodido. Pickles, ven para acá. Vosotros dos, venir para acá. Vale, perfecto, venir para acá la otra vez. Pickles, ahora ya sí que puedes equipar el rifle este de cargas. Que queda solamente ese zombie de ahí arriba. Y ya está. Vale, vosotros dos, venid aquí afuera. Venir aquí. Pickles, te desreclutamos. Encárgate construyendo esto. Eso es. Yo lo que te haya mandado. Eso es. Campeón. Pues hemos llamado para aquí a otros zombies. Claro que sí. Eso es lo que me hacía falta. Pues mira que os saco de fiesta, ¿eh? Venga. ¿No queréis matar zombies? Pues a matar zombies. Joder, Pickles, termíname eso. Y no sé por qué tira el arma cada vez que le da un golpe a un zombie, tío. Vale, perfecto. Estoy viendo que tiene aquí 24 madera. Espérate, ¿equipo? ¿Dónde vas con 24 de madera? Mira, tiene la lanza y el tecnoplanos también. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Pickles? Termínate eso, hazme el favor. Y mientras estamos de paseo con estos zombies. Perfecto. Venga, KS, limpiamos ahí esa zona. Vale, venid por acá. Podéis disparar a ese zombie mientras estáis viniendo para acá. Y le bajamos los humos a los zombies. ¡Ea! Venga, chicos, habéis cumplido. ¿Por qué se vienen hasta acá? ¿Qué están haciendo? No tengo ni idea. Por aquí nada. Por aquí no están haciendo nada, así que pasamos de ellos. Pues tú, ya está ahí Moody. Moody, salud. Con la anestesia. Vale, pata de palo en la pierna izquierda. Y Stug, salud.
el meñique izquierdo. Añadir proyecto, implantar mano de madera en la mano izquierda. A ver si me lo hacen. La cirugía y la rabita de Angie, que ya se lo he pasado. Stug esperando operación médica, vale. Camas para colonos. La de Stug creo que es la que falta, ¿no? Fenix, Teddy's, Bowman, Angie, Satch. Sí, es Stug, pero Stug ya le... Stug ya tal. Vale, se va acercando este grupete de aquí, pero me da igual. Y habría que ir poniendo todos estos de arenisca. Con el doble muro, el de arenisca, aunque es más fino por delante, pero había que hacer el de arenisca. Primero terminar con ese muro de arenisca antes de seguir con el granito, a lo mejor, o algo así. Es que tenemos una aliada por delante. Me decíais, pero granadas, sí, pero ¿qué granadas? ¿De dónde saco yo granadas? Vale que puedo hacer trampas y meterlas con el modo Dios y demás, pero tampoco es eso. Es con lo que tenemos, sobrevivimos, y es lo que hay, y haremos lo que podamos. Así que de momento podemos disparar y construir y minar y coger, y poco más. Por cierto, estoy viendo que tenemos todo esto para ser cosechado, todo ese arroz, así que si se lo cosechan, ni tan mal. Iron Heath, perdón, a ver. Salud. Está sin tratar, ¿no te puedes autotratar? Perdón, lo tenía ya abierto. Sí, Iron Heath, ¿por qué no te... ¿Te autotratas? Tenemos muchísimas medicinas, así que autotrátate. Tenemos 60 buenas medicinas. O sea, nah. NP. Colapso de quién, de Bowman, de Teddy, de todos. Infección de Stug al 14%. Se la vamos a quitar, no tenga el problema. Ironhead necesita tratamiento, ya está. Vale, camas para colonos. Uno esperando operación. Está ahí Fenix aprendiendo con Stug, pobre Stug. Es un muñeco de pruebas ahora mismo. Es un muñequito de pruebas. Venga, date brío. Vamos, Fenix, que me lo haces. Ahí está. Ha vuelto a fallar. A ver, operaciones. Pierna de madera, no. Hemos dicho que es la mano izquierda. No podemos volver a hacerlo. Bueno, no tenemos alcohol, así que no pasa nada. Stug, descansar hasta estar completamente curado. Teddy, tratando a Stug. Házmelo tú, Teddy, porque está Fenix ahí haciéndolo y no. Bowman, ¿dónde estás? Ir al sitio. Se va a ir a por birra. Esperar, que lo tengo puesto a mucha velocidad. ¿Dónde está la birra esa por la que se va? ¿Dónde está la birra esa por la que se va? Buah, pasa al lado de todos los zombies. Otro que ha muerto. ¿Se viene a por la birra para aquí arriba? ¿Puede ser? ¿Dónde vas, Bowman? No lo puedo ver, además. No lo puedo ver y va por una cerveza que no sé dónde está. No me jodas que se va a meter para aquí adentro. Aquí adentro por cerveza o algo así. Está fuerísima, Bowman. No han podido matar a Stug, no han podido matar a Moody. Pues tranquilo, que ya hacemos alguna manera para que muera otro. Por cierto, esta pistola es excelente. Y esto no pinta nada bien. Mirarle, mirarle. Uy, esos lagazos. Demasiado moz. Bowman, el siguiente que cae. Se mete en la boca del lobo, pero es que es tonto. A por una puta cerveza que no se puede coger. Y frente frío, claro que sí. Vale, Stug, tu salud. Pero ya no tiene la mano jodida. Pues mira, ya no le ponemos la brazo, el este de palo. Ahora le quitamos esto como cama médica cuando te han curado y ya está. Ya no es uso médico. Stug, te puedes quedar como quieras. Teddy, rescata a Stug. Y le dejas ahí en su cama. ¿Y por qué suelta el cuchillo cuando le han rescatado? Aquí ocurren cosas que no sé por qué ocurren. Y volvemos a tener zombies dentro de base. Volvemos a tener zombies aquí dentro de base. Están aquí en estos alrededores. Que no sé de dónde han salido, que es que han venido muy rápido estos de aquí, no lo entiendo. Así que me va a tocar mandar a este grupete de aquí a que venga a defender otra vez. Porque Bowman estará fuerísima. Mirad, Bowman está fuera. Bowman es alimento de zombies. Buah, que aproveche, no me da tiempo ni en plan de buah, pues le detengo o algo así, no, no, cuando he querido mirar. Ya estaba ahí en los muros. Así que Bowman está fuerísimo de salud. Mirad, es comida de zombies. Bowman, alimento de zombies. Hemos perdido un color, ¿no? Esto va a hacer que todos se pongan más tristes, etc, etc, etc. O sea, va a ser lo mejor que nos podía ocurrir. Por cierto, los que había aquí ya se han ido. Tenía unos zombies aquí dentro, los han matado, se han salido. Están subiendo para arriba. Al olor de la comida. Están subiendo al olor de la comida. Todavía sigue vivo Bowman. Ahí está. Muerte de Bowman. Bowman cayó por zombie bite.
Ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Vamos a ver, por aquí. Voy, viene ya el grupito del antidisturbios. ¿Vosotros cómo estáis? Les veo por aquí. ¿Dónde vas, Enji, por curiosidad? Cosechando árbol de álamo. Vale, cogiendo una poca de madera. Pues nada, Bowman alimento de zombies. Ahora cuando vengan estos les zurraremos también y luego arreglaremos los muros. Parece que el que se haya ido para arriba Bowman ha hecho que se nos vacíe un poquito esta zona aquí de zombies. Que a lo malo, malo, pues un poco más tranquilo nos quedamos también en el fondo. Lo único que hay que terminar de cerrar otra vez todo esto. Y bueno, tenemos ahí un pitote cojonudo. Pero el pitote para el capítulo siguiente. Porque el de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle un gran like, una gran manita arriba, que yo lo agradezco un montón. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanita si llegáis nuevos. Y nada más. Que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!